¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor José Luis León Salazar. José Luis es profesor e investigador de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, José Luis, a Conciencia. Muchísimas gracias, don Gustavo, por invitarme el día de hoy a su programa. Y gracias por venir desde, desde Cartago, a pesar de todo el problema de presas que eso siempre representa. José Luis, usted hizo un doctorado en Taiwán y a mí me llamó muchísimo la atención. Eso se dio por una invitación que usted recibió por parte de Taiwán o sus intereses se vinculaban con algún programa específico en una dinámica o en una temática que ni siquiera hemos presentado, que es el tema de la energía solar y un motor particular que ustedes le llaman Stirling, que vamos a definir en qué consiste. ¿Cómo se hace esta relación suya, particularmente en el doctorado o antes del doctorado con el gobierno de Taiwán? Ok, eh, la historia es un poquito más larga. Para eso, en los años 2003, eh, hubo un entrenamiento de, en la parte de inyección de, de, de plástico aquí en Costa Rica. Y durante ese proceso de, de capacitación hicimos muchos contactos con personas de las universidades en Taiwán. Un año después nos invitan a hacer el doctorado por allá. Cuando hacemos la solicitud, eh, el gobierno de Taiwán nos invita igual a formar parte de una beca para hacer nuestra maestría en Taiwán. Cuando hablo nosotros es que éramos yo y otro compañero que pudimos, tuvimos la oportunidad de, de hacer eh, nuestra maestría en la Universidad de Kusan en Tainan. Una vez concluido mi maestría, eh, espero que haya sido por el buen desempeño que tuve en ese momento, me invitaron a continuar con el doctorado en Ingeniería Mecánica y Energía y pues de ahí fue donde nació la parte del doctorado en de Ingeniería Mecánica. ¿Ya usted tenía vínculo con la Escuela de Ciencia y Materiales o, o el vínculo se da después? No, eh, yo en ese momento cuando estaba con la capacitación con los taiwaneses ya tenía un vínculo con la escuela. Yo formaba parte, parte parcial, daba solo un curso en la Escuela de Materiales y de ahí fue cuando me fui a Taiwán a hacer mi, mi maestría y después el doctorado. ¿Cómo le podemos, podríamos explicar a nuestros televidentes en, en términos muy sencillos el ámbito de acción de la Escuela de, de, de Ciencia y Materiales del, del Instituto Tecnológico? Bueno, la, la Escuela de Ciencia y Ingeniería de los Materiales, bueno, su, su énfasis o su campo de acción es realmente los materiales. Y vamos desde la fabricación, el control de calidad de los materiales y la manufactura y, y mejora de cada uno de esos materiales realmente lo que en estos momentos el campo de acción de nuestros estudiantes está muy enfocado en lo que es dispositivos médicos. vemos que actualmente ese es el mercado. igual tenemos un énfasis que estaba direccionado a intel. lastimosamente, pues intel acaba de retirarse del país pero todos estos estudiantes actualmente se están posicionando muy bien en lo que son las, las compañías de dispositivos médicos. ¿En el campo médico particularmente prótesis y ese tipo de materiales? ¿o? No, más bien en la producción de dispositivos médicos hablamos de compañías como Boston Scientific, eh, ActroCare, eh, hablamos también de, de Hologic, Hospira, Baxter. Son compañías que actualmente están haciendo transferencias de Estados Unidos hacia Costa Rica y ocupan la demanda de ingenieros de ciencia de los materiales ya que en el proceso hay un proceso de hay procesos de extrusión inyección y transformación de materiales hablamos tratamientos térmicos que es aplicar calor para hacer alguna deformación en especial entonces aquí en Costa Rica lo que hacen son stents stents son las, las, los dispositivos que se utilizan no. para hacer este, eh, introducirlos por las venas y poder hacer alguna, alguna no son muy muy bueno aparte de de medicina, pero lo que se hace es tratar de eliminar esa grasa que se acumula en, en las venas y con esos dispositivos eh, tratar Entonces, de hacer... Una, una recuperación del ducto para que haya un buen flujo eh, sanguíneo. Correcto. Y, y, a, y además utilizan algunos dispositivos que son muy interesantes, que tienen memoria. Entonces puede formar, lo que hacen es que cuando hay un, un aneurisma, por ejemplo, hay una... Una, la aneurisma siempre es una deformación en las venas que es donde se puede reventar. Es una parte muy débil. Entonces se utiliza una malla de un material llamado nitinol en el cual se pone esa malla y usted lo puede estripar y el material va a recuperar su forma de acuerdo al diámetro que usted le, 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 coloque. le coloque. Entonces prácticamente que hay un mercado asegurado por parte de los eh, graduados de la escuela de, de, de ustedes. Sí. Hay mucha demanda de, de profesionales en esta, en esta temática actualmente eh, según estudios del Conare eh, el 100% de los estudiantes graduados de la escuela de ciencia e ingeniería de los Materiales están contratados y también es la, car la cuarta carrera más demandada en ingeniería a nivel nacional Eso Es un dato me imagino que biotecnología anda, anda en esos primeros lugares también en el, tecnológico. Eh, el, el asunto es a nivel laboral a nivel laboral y quienes están en primer lugar, en, eh, por parte de las notas a, a, en el tecnológico son dos cosas un poquito diferentes. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se inserta usted o cómo llega a estar interesado en el tema de energías alternativas o energías limpias? Okay, y, ¿Cómo eh, se hace el proceso? Eh, cuando yo estoy haciendo mi eh, inicio, a hacer, eh, mi, mi doctorado en Ingeniería Mecánica y Energía, formo parte del Laboratorio de Energías Limpias de la Universidad de Kunshan en Taiwán y el campo de acción donde estábamos trabajando era más que todo en las celdas solares. Había una compañía que estaba tratando de, de innovar con un proceso de, de fabricación de una celda de bajo espesor. Entonces ahí estábamos ya trabajando en el asunto de las energías renovables. En, en el desarrollo de este proceso, pues vení, vino esta otra idea que fueron los motores Stirling. ¿Cómo utilizar la energía solar o en este caso la energía térmica, no tiene que ser necesariamente solar, para producir energía. Como sabemos, muchas veces, cada vez que yo hago una transformación de energía, hay pérdidas. Entonces, como por ejemplo, si yo paso de energía solar a energía eléctrica, como hacemos con los paneles fotovoltaicos, hay apenas una recuperación del 15% de la energía. Estando siendo paneles solares bastante eficientes, hablemos de, de paneles solares de, de silicio, que su eficiencia anda aproximadamente por un 15% en un área relativamente pequeña. Cuando ya vemos un panel solar un poquito más grande, la eficiencia anda por aproximadamente un 12%. Vamos a ponerlos en, en números. Si la energía solar actual la medimos y es de, por ejemplo, 100 watts por metro cuadrado, eso quiere decir que en un metro cuadrado, la única potencia o la potencia que yo podría aprovechar es un 12%. Estamos hablando que apenas 12 watts de esos 100 watts que me está proveyendo el sol. Entonces, veamos que hay muchas pérdidas en cambiar la energía solar en energía eléctrica. Qué interesante. Tenemos que ir a, a, a un segundo segmento, a hacer una pausa, pero tenemos que hablar del motor Stirling. Correcto. Y usted nos trajo un modelito que vamos a mostrarle a nuestros eh, televidentes en el siguiente segmento. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con el doctor José Luis León sobre energía solar y el motor Stirling. Y usted nos trae un modelo, decíamos en el segmento anterior, José Luis. Explíquenos qué, qué tenemos acá, qué estamos observando acá. Bueno, como vemos acá, lo que hicimos fue calentar agua a 100 grados aproximadamente. Y acá esto es un prototipo que se consigue, es un tipo de juguete, que si usted va a estas páginas en Internet puede comprar modelos como este. Y lo que vemos es una diferencia de temperatura entre estas dos placas. En este caso, esta placa en estos momentos está a una temperatura de aproximadamente 90-95 grados. Y acá, pues vemos que la temperatura de la placa superior se puede tocar y está a temperatura ambiente. Esta diferencia de temperatura hace que el motor o el aire que está dentro del motor, no es que el, el vapor del agua está, se está introduciendo en el motor, este, lo que hace es empezar a producir el movimiento por una diferencia de, de presión y de densidad. Según el ciclo de Carnot, ya metiéndonos un poco más termodinámicamente, lo que hace es cuando el aire se calienta, aumenta su volumen o su densidad específica, y, volumen específico, perdón, y cuando llega a la parte de arriba, pues lo pierde. Esa diferencia hace que este pistón que está acá, pues tenga la presión o el poder para poder mover este, este motor. En este caso, por ejemplo, el, fly, el volante es el que mantiene constante el movimiento. ¿Cómo? cómo usted, usted bien dijo que esto era un juguete que lo, uno lo podía eh, comprar o, o, o armar. En la, en la parte práctica, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer uso eficiente de este tipo de, de, de tecnología? Okay, ¿En, del... ¿En qué modelo de motores están pensando ustedes, por ejemplo, que se podría utilizar este, este sistema? Okay, un, eh, empezamos tal vez por las ventajas de este motor. Una de las ventajas de este motor es que yo no estoy limitado a un combustible, sino yo estoy este, limitado a una fuente que emane calor. Ese es mi combustible. Entonces, cualquier fuente que emane calor, yo produzco un motor en el cual puedo producir energía mecánica. Como lo dije en el cemento anterior, lo que nosotros andaríamos buscando es no hacer transformación de, de energía, porque muchas veces me hacen la pregunta: ¿con eso puedo producir electricidad? Eso quiere decir que estoy transformando energía solar en energía térmica, en energía térmica, en energía mecánica, que es la que me va a producir el motor. Y finalmente eléctrica. Y finalmente eléctrica. Entonces, si empezamos a hacer ese tipo de cambios, y no pues, nos no llegan al final. No nos llegan al final, porque después agarro la, la energía eléctrica y la voy a transformar nuevamente a energía mecánica, posiblemente con una licuadora o con una refrigeradora o cualquiera de estos equipos, que lo que me va a hacer es volver a hacer otra transformación. Cada vez que yo pase por esa transformación, pues yo voy a tener pérdidas. Entonces, la idea que hemos tenido nosotros en este motor es tratarlo de usar en usos domésticos. Hablemos de una bomba de agua, hablemos de una refrigeradora que esto pueda servir para, para que trabaje el compresor del, del, de una refrigeradora, aires acondicionados. Estamos pensando más que todo a nivel doméstico actualmente. Pero perfectamente se podría pensar el día de mañana en la industrialización de este tipo de motores. Sí, correcto, porque la idea es, en un proceso de fabricación, habría que estudiar la industria en la cual se podría... Colocar, en el caso nuestro, nosotros utilizamos muchos hornos industriales donde hay pérdidas excesivas de calor. Nosotros estaríamos pensando en utilizar un sistema de transferencia de calor para poder alimentar esa pérdida de calor y alimentar un motor de estos. Este es parte de los siguientes objetivos del proyecto de investigación que tenemos en nuestra escuela. El, el papel de la energía solar es calentar el agua. En, eh, en, en ese este, modelo de ustedes, particularmente. Ok, en el modelo de nosotros, nosotros hicimos un sistema cilindro parabólico. ¿Qué quiero decir con cilindro parabólico? Algo como, con permiso, algo como, como esto. Entonces, esto es un sistema cilindro parabólico. Entonces, ¿qué hacemos con un sistema cilindro parabólico? Vamos, esto tiene una parábola que va a tener un foco. Entonces, si el sol en la mañana está por acá, mi sistema va a estar ahí. Entonces tiene un sistema de seguimiento continuo en al el sol. cual el sistema cilindro parabólico siempre va a estar enfocado al sol. En el centro, en el foco de, de, esta, de esta parte, vamos a tener un tubo especial al vacío que está lleno de aceite. Ese sistema al vacío calienta el aceite que está en ese tubo y esto va a un contenedor por el, el efecto termosifón que es que la, lo que está más caliente siempre va a estar arriba y lo que está más frío va a estar más abajo, hace que lo que, se cal, lo que el sol, ese, ese aceite especial que calienta el sol, va a subir y el aceite frío pues va a bajar. Esto hace de que ha, haga un ciclo hasta llegar a temperaturas aproximadamente hasta de 400 grados, aunque no lo crea. 400 grados. Uh -huh. Por lo que puede ver, no es un aceite común y corriente que podemos ir a comprar... En cualquier este, gasolinera, sino es, realmente es un aceite especial de transferencia de calor que se coloca dentro del tanque del motor y es el que va a alimentar el motor Stirling. Entonces, el motor Stirling va a estar posicionado sobre un tanque de aceite que va a hacer que caliente la parte inferior del motor, que sería esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá va a estar cubierta de aceite y para mejorar la eficiencia del motor, nosotros lo que hicimos fue que esta placa la refrigeramos con agua. Entonces tenemos un sistema de refrigeración con agua, ya que esto es un modelo muy pequeño, no ocupo refrigeración acá y no, no trato de, de hacer la transferencia de calor por convección, sino realmente es por radiación. Entonces, en el caso de un motor a mayor escala, sí hacemos esa diferenciación. Hay que ya trabajar con todos los parámetros para poder industrializarlo. Lo pongo así, un modelo que tenemos actualmente, la primera vez que lo pusimos a correr, obtuvimos 2 watts. El mismo motor, dos años después, tiene 250 watts. Por supuesto, mejorado y... y con... Es el mismo motor, visualmente, pero con algunas modificaciones internas y de cigüeñal que hicieron que el motor fuera más eficiente. Tiene algunos secretos que no se consiguen... Más que jugar con, con el equipo. ¿Qué, qué, vamos a ver, ¿qué es lo novedoso o cuál es el aporte, digamos, eh, del equipo de, eh, de ustedes con respecto a este motor eh, Stirling? ¿O, o, o es un modelo que ya existía a nivel mundial y ustedes lo mejoraron? Ok, a nivel mundial hay muchos prototipos. Lo novedoso del asunto es saber cómo hacer ese motor. Porque usted puede tener los planos, inclusive yo le puedo dar mis planos de mi motor y usted lo puede empezar a fabricar, pero hay una serie de detalles o parámetros que hay que considerar para poder hacer el, o poner el buen funcionamiento del motor. Hay que cuidar algunas cosas como son el, el regenerador, que si lo vemos acá, este motor no tiene regenerador. Eh, hay muchos modelos que no lo tienen y nos dimos cuenta la importancia del sistema. Eh, los parámetros también del, del, de la parte caliente del motor y de la parte fría, la eficiencia de estos y también una parte muy muy importante son los volúmenes muertos. ¿Qué son de, los volúmenes? Dejemos eso para explicarlo en el siguiente segmento porque ya okay. se nos fue el tiempo de esta, de esta parte. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. José Luis, usted está hablando de volúmenes muertos. ¿Qué es esto? Ok, es uno de los parámetros más importantes en tomar en cuenta cuando hacemos el diseño del motor. Como pudieron ver en, en el modelo anterior, esto internamente tiene una felpa que es como blanca. Lo vemos ahí. Esto es un, un cilindro. Y esa felpa blanca que está ahí es un cilindro interno, pero que no toca las paredes. Ese espacio que hay entre el cilindro interno y la felpa que está ahí adentro, eso es un volumen muerto. Es algo que el, un, un volumen de aire en el cual yo no la puedo forzar a moverse. A diferencia de que cuando yo llego y hago este movimiento, el volumen que está por encima de, la, de, de esta felpa sí lo voy a mover. Pero cuando esto está en la parte de arriba va a haber un espacio mínimo de como un milímetro. Ese, esa distancia se considera como un volumen muerto. Cuando este pistón está en la parte más abajo, va a haber un espacio también que lo vamos a considerar como volumen muerto. La eficiencia y qué tan cercano o cómo yo puedo reducir esos volúmenes me va a mejorar la eficiencia del motor. Interesante. Me, me comentaba usted en la pausa de que también el sistema puede funcionar con hielo o agua fría. Sí, eh, es importante conocer el, el motor Stirling y lo que necesitamos es una diferencia de temperatura entre estas dos placas. Al tener una diferencia de, de temperatura entre estas dos placas, podemos decir en los países nórdicos que, por ejemplo, yo puedo ponerlo afuera a menos 30 grados y aquí a 25 grados, y ya tengo una diferencia de temperatura considerable que lo que me, me va a provocar es el movimiento del motor. La diferencia es que el sentido de giro va a ser al sentido contrario a las manecillas del reloj en comparación a este que está acá. O sea, cuando es frío... Va en contra de las agujas del, del reloj. reloj. Y cuando es caliente va a, a favor, favor de... Exactamente. Qué In, interesante. Patentes. Hablemos un poquito de todo eso. ¿Es, es patentable ese modelo de, de, de ustedes? ¿En qué etapa del proyecto de investigación nos encontramos? Ok. Yo ya tengo aproximadamente siete años de trabajar en, en esos modelos. Y el, la primera patente que, que obtuvimos fue la del de sistema de seguimiento continuo ya que normalmente este sistema de seguimiento continuo de la posición del sol se hace por medio de un data logger. Un data logger es un dispositivo que usted le dice a qué hora debe estar el panel en función a la hora y eso se baja una información de los de institutos meteorológicos, le dan esa información, usted lo mete en el data logger y lo que le va a decir es que a las 9 de la mañana está a 45 grados, a las 12 del día esté a 0 grados y en la tarde, a las 4 de la tarde esté a menos 45 grados. Eso es lo que le va a decir un data logger. En este caso nosotros util utilizamos lo que es la sombra del sol y por medio de dos, de dos fotoceldas, de las que se utilizan para encender o apagar una luz cuando es de día o cuando es de noche, medimos la intensidad de luz y con, ese, con esa diferencia, cuando el, el panel, en este caso, tiene una sombra, él se va a mover para que ambas fotoceldas tengan la misma intensidad. Esa fue una de las primeras patentes que hicimos. Luego el sistema de, de movimiento del, del, del aceite para hacerlo circular, eso fue otra patente que pudimos hacer. Y a futuro, eh, muy cercano, pues tenemos la, el objetivo de hacer un, un prototipo eh, tipo juguete que vamos a comercializar. Vamos a empezar... Con cositas un poquito más pequeñas para evolucionar en, en un motor más grande. A, a nivel doméstico, ¿cuándo podríamos ver una aplicación de este modelo de, de, de ustedes? Bueno, ya, ya la tenemos D eh, para uso de ustedes, digamos. Pero ¿cuándo sí. podría yo ir a comprar el equipo para aplicarlo en mi casa? Se lo voy a poner así, pronto. Pronto. Estamos trabajando en, en la eficiencia del motor y nuestro objetivo eh, principal es poder obtener un HP, que es un caballo de fuerza, que son 742 eh, watts aproximadamente, y vemos que esa potencia realmente si la transformamos en los equipos que tenemos en, eh, a nivel doméstico es muy poco, pero eso para nosotros ya es bastante, ya que iniciamos con 2 watts y nuestro objetivo es llegar a, 4, eh, a 742 watts. Eh, ya se lo pregunté una, de una u otra forma, el proceso de industrialización. Lo, es, ¿Es objetivo el tecnológico llegar a industrializar? O sea, pensar en, en un proceso de industrialización de este motor de Stirling? Sí, el asunto es que ese tipo de, de tecnologías normalmente no son baratas. No son baratas, ¿por qué? Porque van a ser comparadas con lo que hay actualmente. Estos, estos tip, Este tipo de tecnología es muy importante cuando venga la escasez de combustibles. Cuando esta escasez de combustibles se empiece, empiece a empeorar, es cuando nos, este tipo de, de innovaciones va a crecer, digámoslo así, va a tener mayor demanda, ya que no hay combustibles para poder producir o hacer energía me, energía mecánica. En el caso de nosotros, nosotros podríamos ya tener un equipo industrializado o muy cerca de industrializar y ya va a haber demanda de personas que lo quieran. Eh, incorporar a, a la industria. Antes de eso, competir con lo que hay actualmente, estamos en desventaja. Pero en el momento de que haya favorecimiento hacia las energías limpias, pues esto va a cambiar. ¿Cómo, cómo visualiza usted este, esta, esta tecnología? Un futuro mediano. Ya, ya dijimos que cercano, bueno, a los combustibles le quedan cierta vida media, pero un futuro cercano... Podríamos tener un vehículo, digamos, impulsado por ese tipo de, de, de motores. Sí, inclusive ya ya han habido submarinos, han habido este, satélites y han habido también vehículos que se han hecho con motores steering. El asunto siempre es la parte comercial. Hay muchos intereses encontrados a niveles industriales, los cuales no van a poner su dinero a trabajar en, en ese tipo de energías, inclusive. No es un secreto, usted puede ir a, a, a internet y buscar los diferentes tipos de prototipos y puede ver personas que hacen tractores, personas que hacen botes, eh, inclusive puede ver un motor de, de, un, de un generador de, de aproximadamente, si no me equivoco, 25 kilowatts. Hay sistemas de cilindros parabólicos, como decir una antena, que, hace, que también tiene una compañía que se llama SES, que produce también 25 kilowatts pero siempre hay algunas algunos parámetros a considerar para que este tipo de tecnología pues evolucione ya ya usted lo comentó el, la adquisición tiene un precio alto el mantenimiento el mantenimiento es variado en función a la temperatura de trabajo del equipo por ejemplo lo que comentaba el, el sistema cilindro cilíndrico parabólico perdón el, el cilíndrico que es el como una antena de, de, de televisión ese tipo de, de sistemas, el mantenimiento es, ca es muy caro, ya que eh, tiene que trabajar a temperaturas de los 700 y 800 grados. Eso quiere decir que son cerca de las temperaturas de transformación de los materiales. Por lo tanto, el material que yo voy a utilizar ahí ya no va a ser aluminio ni va a ser un acero común y corriente. Ya hay que empezar a trabajar con lo que se llama la, la elaboración de materiales especiales que soporten ese tipo de temperaturas. Excelente. Muchísimas gracias José Luis, demasiado interesante, un tema totalmente nuevo en, en, en conciencia. No teníamos idea que esto, este tipo de tecnología se estaba desarrollando en, en nuestro país. Muchos más éxitos, ojalá que a muy corto plazo nosotros podamos tener la posibilidad de adquirir esto a nivel doméstico. No, muchísimas gracias, más bien la próxima vamos a traer el prototipo que tenemos en el tecnológico para que tal vez lo pongamos a funcionar por acá. Desde ya están invitados. Muchísimas gracias. Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.